Migré en búsqueda de educación gratuita. En mi país no era posible costearla. Con el sueldo de mi madre solo se podían pagar los gastos básicos de la casa. Migré por curiosidad, por aburrimiento, por mi necesidad de viajar, conocer otras culturas. Solo agarré una mochila y me fui. Conocí el amor que cambió mi vida, pero tuve que emigrar. No había otra opción. Era imposible vivir ese amor en una sociedad tan cerrada. Me vine sin nada. Nada más con mi sueño de trabajar y de echar para adelante a mi familia. Pero el precio que pagué fue muy alto. Dejé mi hogar. No había opción. Teníamos que salir. Caminamos como 15 días. Tengo los pies destruidos. Pero nada, no pierdo la fuerza, como tantos otros. Me fui con mis hijos para no morirnos de hambre. Ellos no podían ni tomarse un vaso de leche. Si se comían la arepa era sola o si acaso con mantequilla. Todo se veía prometedor, pero al mismo tiempo no me atrevía a bajar de ese bus. Al principio no fue fácil, tenía miedo, pero sentirme una desconocida me hizo dar fuerzas y empezar de cero. Yo viajé con mi perro. Mi mayor preocupación al llegar era saber que estaba bien. Cuando lo vi, lo abracé llorando y le dije, lo logramos. Al llegar la ciudad me parecía gigante y acelerada. Todos tenían prisa. Me sorprendió la autopista. Una vaina amplia, ancha. De entrada, tener dónde dormir es el apoyo más grande que puedes recibir al llegar. Alguien me abrió las puertas de su casa. Esa persona estará por siempre en mi corazón. Necesito salir con mapa, porque sin la cordillera no sé dónde está el norte. Yo venía con la idea de estudiar, probar suerte, pero al final me hice una vida con mi pareja, un círculo de amigos, doy clase en la universidad pública. Ajá, todo se fue dando. Siempre tengo presente a mis padres. Ellos ya son mayores y todo el tiempo me pregunto si algún día los volveré a ver. Desde que salí de casa, me tocó dormir en el suelo. Tuve trabajos dignos, pero vivir de mi profesión no fue posible. A veces la gente tiene la idea errónea de que llegás a la tierra prometida. También se sufre demasiado la discriminación. O sea, es muy duro que en las calles te señalen, te insulten, te griten, andate a tu país, acá venís a quitarnos el trabajo. Aprendí a aceptar las distintas costumbres. Pude sacarme los prejuicios de encima y perder el miedo al que dirán. Lo que más extraño es la variedad de las frutas y el aroma de un buen café. Pero bueno, sumé el mate, el psicoanálisis y sobre todo el helado en verano. Me sentía culpable si disfrutaba de la ciudad, si salía con amigos. Solo pensaba en el sacrificio de mi familia al otro lado de la cordillera. Extraño a mis viejos, los amigos, el asado de los domingos, tomar mate con mi abuela. Hasta el acento se extraña. De esta experiencia aprendí que no es difícil mantener los lazos afectivos cuando hay amor. Y nunca se deja de extrañar, pero la tecnología acorta las distancias. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar a mi país con mi pareja, por la crisis económica y bueno, la falta de trabajo. Está muy difícil la situación y bueno, nos está afectando mucho. Tengo la esperanza de un mejor futuro y sueño que mi país mejore para poder volver. A mi ciudad no vuelvo. Tampoco sé si nos quedaremos mucho tiempo acá con mi novia. Tal vez esto solo sea un descanso y pronto volvamos a la ruta. El camino es el destino. Creo que al final uno nunca termina de adaptarse. Es un proceso. Decido quedarme acá día a día. Era muy feliz en mi país. Migré para ser más feliz. Migrar es parte de la condición humana. Migrar es un derecho humano. La migración no tiene que ser vista como un peligro para la identidad cultural. Debe ser vista como una posibilidad de enriquecimiento de las culturas. ¡Ey, mi llave! ¡Celebra la diversidad! ¡Celebremos la diversidad! ¿Cuántas barreras hay que derribar aún? ¿Empezamos por la frontera? No sobran inmigrantes.
sobran racistas. Migrar es nacer en un país, pero renacer en otro.